Mi nombre es Cristian Alfonso Pimiento Ordóñez, yo soy profesional de educación ambiental de la Dirección Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Parques Nacionales Naturales es una institución que está adscrita al Ministerio del Medio Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental. Nosotros administramos 64 áreas protegidas, 4 distritos nacionales de manejo integrado que hacen parte del Ministerio del Medio Ambiente pero administra parques y 60 parques nacionales que configuran todas las áreas protegidas de carácter nacional que protegen la diversidad cultural y la diversidad biológica de nuestro país. Digamos que la función principal de nuestras áreas protegidas es mantener la diversidad biológica que existen en ellas. Y esto lo que permite es justamente que haya un intercambio biológico entre diferentes especies y que haya unos bienes y servicios ecosistémicos. Pero además también protegemos todos los sistemas culturales asociados tanto a grupos étnicos y no étnicos. Grupos étnicos como comunidades indígenas con las cuales nos relacionamos y establecemos a través de acuerdos, alianzas para la conservación. Comunidades negras con las cuales nos relacionamos tanto en el Caribe como en el Pacífico también para establecer acuerdos que nos permitan llegar a unas medidas de manejo que permitan la conservación de estos sistemas biológicos y culturales, y con grupos campesinos donde están alrededor de las áreas protegidas, digamos en la zona de amortiguación, buscamos también a través de acuerdos lograr adelantar acciones que permitan la conservación de lo que está allí y unas prácticas sostenibles para el desarrollo tanto económico de estas comunidades. El Parque Utría tiene varios ecosistemas muy interesantes. Uno de esos estamos en el ecosistema de manglar, donde los manglares es uno de los mayores reproductivos en cuanto a pequeños microorganismos que hacen parte de la dieta alimentaria para todos los peces que encontramos en los océanos. Los manglares son originarios de Indonesia y hoy, a partir de las corrientes, lo encontramos tanto como en la costa pacífica, Caribe y parte de la costa norte. Y para el área protegida, es uno de los ecosistemas muy importante porque evita las erosiones. En Colombia hay 10 especies y en Utría podemos encontrar 7 especies de mangle. Este es uno de los ecosistemas más reproductivos del país y a nivel mundial por lo cual en su importancia a nivel de pequeños microorganismos como son plancton y fitoplancton, que al final pasa a ser la cadena alimenticia de todos los peces que vamos a encontrar en los océanos. Bueno, estos ecosistemas son importantes conservar por varios sentidos. Primero, para nuestras comunidades negras es la salacuna de los peces y todos nuestros pueblos viven de la pesca. Hay un resguardo indígena que se llama Alto Jurubira Chorí, con lo cual el parque tiene un trabajo muy importante que es un régimen especial de manejo. ¿Qué quiere decir eso? Ponernos de acuerdo con las comunidades, especialmente comunidades indígenas, cómo se debe hacer el uso adecuado de esos recursos naturales que están al interior del área, desde el plan de vida de ellos y desde el plan de manejo del área protegida. Entonces, en ese relacionamiento o en ese diálogo de saberes donde la comunidad escucha y Parques también acompaña, pues nos permite establecer acuerdos para poder conservar esas especies. Porque los parques nacionales finalmente son salacunas de diferentes especies residentes y migratorias, porque claro, como aquí no podemos cazar, no podemos pescar, no podemos extraer, entonces las especies se reproducen aquí y luego salen a otras áreas donde pueden hacer parte de la cadena alimenticia de las comunidades y nos ayudan no solo a ellos, sino a todo el país a mantener una soberanía y una seguridad alimentaria. La Dirección Territorial Pacífico tiene a cargo 11 áreas protegidas, 3 áreas oceánicas, que es el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari-Malpelo y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Lomas y Colinas Submarinas de la Cuenca Pacífico Norte. Es decir, estas áreas son oceánicas, están en nuestra plataforma oceánica del Pacífico colombiano. Tenemos 5 áreas marino-costeras. Tenemos el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares, Bajo Mira y Frontera en el departamento de Nariño. Tenemos el Parque Nacional Natural Sanquianga también en Nariño. Voy a ir subiendo un poco al Cauca. Tenemos el Parque Nacional Natural Gorgona. En el Valle del Cauca tenemos el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga. Y aquí en el Chocó, como área marino-costera, tenemos el Parque Nacional Natural Utría, que ya voy a regresar nuevamente a explicar de él. Y tenemos 3 áreas continentales. En el Cauca tenemos el Parque Nacional Natural Munchique, en el Valle del Cauca tenemos el Parque Nacional Natural Farallones y aquí en el Chocó donde nos encontramos tenemos el Parque Nacional Natural Los Catíos, que está en colindancia con el vecino país de Panamá y es en el tapón del Darién allí, que colinda también con el Parque Nacional Natural del Darién de Panamá. En este momento nos encontramos en el departamento del Chocó, básicamente entre los municipios de Nuquí, Vallasolano, Jurubirá y Alto Baudó.
donde se encuentra el área protegida del Parque Nacional Natural Utría, un parque muy importante para todo el Pacífico, pero también para todo el país, por lo que se conserva. Es un parque que tiene gran diversidad biológica representado en diferentes ecosistemas como ecosistema de manglar, selva húmeda tropical, tenemos ecosistemas coralinos, tenemos diferentes especies sombrillas, tenemos aves residentes y migratorias, tenemos un área donde hay especies de ballenas que llegan cada año a migrar a tener sus crías y sus ballenatos, a procrear y luego regresan al sur de Chile y la Antártida. Digamos, este parque tiene una gran relevancia. Yo creo que Parques Nacionales, dentro de su línea de educación ambiental, tiene una misionalidad justamente, y es generar procesos de valoración social de la naturaleza. Nadie conserva lo que no conoce, y nosotros en esa misionalidad queremos dar a conocer las áreas protegidas para que la gente conozca qué es lo que se conserva aquí adentro y cómo a partir de medidas efectivas de manejo se logra la conservación de esos sistemas biológicos y culturales. Mi nombre es Fabián Vergara, soy funcionario de Parques Nacionales. El cargo que desempeño es operario. Llevo 24 años en Parques Nacionales y en especial en el Parque Utría. En estos momentos nosotros nos encontramos lo que es en la Ensenada de Utría, que es la entrada del mar hacia la plataforma continental. La ensenada tiene 7 kilómetros de largo aproximadamente. Y pues es un lugar supremamente importante porque se encuentran 3 ecosistemas de los cuales se encuentran interconectados, como son los ecosistemas de arrecifes coralinos, el de selva tropical y el de manglares. Es una salacuna natural, el cual se presta también para que lleguen muchas especies migratorias. Tenemos todo el tema del avistamiento de ballenas, pues esto es muy interesante porque hacia afuera siempre todo el mundo dice las ballenas y generalmente pues las asocian mucho más a Buenaventura, pero nosotros podemos verlas en 4 áreas protegidas del Pacífico: Cabo Manglares, Gorgona, Uramba y aquí en Utría. Y Utría es uno de los mejores sitios para avistar ballenas, ¿por qué? Porque se pueden ver desde la playa. Entonces digamos que las ballenas entran a la ensenada y es mucho más fácil observarlas a ellas y a sus ballenatos, y esto permite, digamos, un avistamiento mucho más tranquilo. Y lo otro es que hay un mayor control a la hora de hacer avistamiento, entonces se puede, digamos, a través de las charlas de inducción que dan nuestros guardaparques, explicarle a los visitantes, tanto extranjeros como colombianos, como residentes de la zona, pues cuáles son las prácticas de buen avistamiento: mantener 200 metros a distancia de la ballena, no más de 3 embarcaciones, está prohibido lanzarse al agua, está prohibido hacer ruido durante el bote, los motores siempre tienen que estar prendidos para reaccionar ante cualquier situación o acercamiento de la ballena, nunca debemos ubicarnos frente a la ballena tratando de interrumpir su tránsito. Entonces digamos que todas estas recomendaciones aquí en esta área protegida se mantienen un poco más y son más respetables, que es lo que queremos nosotros hacer también a través de nuestros ejercicios de prevención, vigilancia y control. La más representativa son las ballenas jorobadas. Ellas vienen migrando desde el Polo Sur cuando empieza el invierno hacia las aguas del Pacífico colombiano. Buscan estas aguas tropicales para poder tener sus crías y para parearse. Se puede decir que las ballenas son 100% colombianas porque aquí nacen y aquí se reproducen. El único motivo de durante los 4 o 5 meses que están acá, nuevamente migran al Polo Sur cuando ya empieza lo que es el verano y primavera para su proceso de alimentación. Mira, cuando yo vi por primera vez una ballena acá, hermano, es una sensación, es un sentimiento indescriptible, mi hermano. Eso no tiene palabras cómo describir. Describirla. Hoy en día ya esa pasión todavía se siente, pero no fue como la primera vez. Pero es muy hermoso,
es muy bonito cuando ya empieza la migración y uno ve las ballenas. Nuevamente uno se emociona al ver todas estas especies que nos visitan, y no solamente las ballenas, sino también las aves, las tortugas, ver todo ese proceso de la migración a nuestro territorio. Es muy hermoso. Se le pone la piel a uno, se le eriza cuando ya se acerca toda esta temporada. Y ojalá que las personas que están viendo este programa, cuando visiten la región, de verdad, cuando nos visiten, que nos visiten de una manera responsable, con nuestra naturaleza, con nuestras especies, ¿sí? Vivamos la experiencia, pero de una manera muy responsable. Entonces, digamos que todo esto lo que muestra es la maravilla, digamos, o ese paraíso de biodiversidad y diversidad cultural que es el Parque Nacional Natural Utría, que es un compromiso de todos nosotros poder conservarlo y conocerlo. Y esto también nos va a permitir, pues, que muchos más turistas vengan a visitarnos, que vengan a conocer, pero haciendo un turismo responsable, que es lo que nosotros queremos, generar procesos de valoración, pero que la gente también aporte desde su granito de arena. Como por ejemplo cosas tan mínimas como que la basura que entre con usted tiene que salir, ¿sí? Como no tocar ninguna especie, no alimentar ninguna especie, no extraer ninguna especie. Entonces todas estas recomendaciones también hacen parte de todo el ejercicio de interpretación que nosotros hacemos dentro de la Ensenada y dentro de todos nuestros parques nacionales del Pacífico. Aquí en el Parque Nacional Natural Utría podemos encontrar varios ecosistemas. Están los ecosistemas marino-costeros, donde podemos ver entonces el arrecife, podemos ver las playas cuando se exponen por la marea baja, generan un ecosistema que son como unos fondos lodosos donde ocurren un montón de interacciones de crustáceos y aves. Podemos tener el sistema de manglar, en donde también ocurren un montón de procesos ecológicos, y además tenemos pues la parte del bosque húmedo tropical, que además tiene el aliciente de que como hay pues unas montañas que no son muy grandes, pero pues hay un relieve variable, entonces también hay mucha diversidad en respuesta a esos cambios en la elevación en el territorio. Bueno, mi nombre es Alejandro Espina Sánchez, yo soy el biólogo encargado de la línea de monitoreo e investigación aquí dentro del Parque Nacional Natural Utría, y mis tareas pues consisten en adelantar los diferentes procesos de monitoreo que tenemos ya establecidos en el parque para poder saber cuál es el estado y la respuesta a las presiones de los diferentes ecosistemas que el parque alberga. La experiencia ha sido muy remarcable porque yo tengo un trasfondo más desde la botánica, entonces aquí he tenido la oportunidad de explorar otros ecosistemas y otros organismos. He tenido pues la fortuna de trabajar entonces con corales, con aves, con anfibios, y más allá de eso también la oportunidad de trabajar pues en este escenario que es la Ensenada de Utría, donde pues es una de las como fallas geológicas y escenarios naturales más impresionantes en los que he estado aquí en el país. Pues yo siempre me sentí muy terrestre, ¿cierto? Trabajando mucho en los bosques, en las montañas, y de repente estar pues al lado del mar, pero también tener el bosque ahí encima, ha sido una experiencia muy, muy impresionante, muy enriquecedora. Se sintió y me motivó mucho en el principio porque me hizo querer volver a estudiar mucho, volver a familiarizarme con cosas que de pronto estudié cuando estaba en la universidad, y ahora ya tengo que empezar pues a trabajar de una forma más clara. Vamos a hacer un avistamiento de la herpetofauna del Parque Nacional Natural Utría. Son las 7:50, la idea es que podamos avanzar hasta más o menos el acueducto que abastece al Parque Nacional, y bueno, vamos con todas las ganas de poder avistar algún herpeto a esta hora de la noche. Es esto. Un depredador, caza, se alimenta de insectos, sí, es un controlador biológico. Es súper bonito. Dentro del medio yo le tomo la foto. Eso. Ese quedó. Devuélvete. Siga. Siga ahí mostrándole un poquitico a él. Eso.
al inicio. Estas especies suelen ser abundantes después de que pasa la lluvia, ¿sí? En el día suelen esconderse. Tuvimos un recorrido también muy interesante frente al tema de herpetofauna, que nos permitió ir, conocer algunas especies de ranas, de anfibios, de reptiles. No pudimos ver mamíferos, pero encontramos algunas huellas también que nos demuestran que allí hay presencia, y a partir de la interpretación que hacen nuestros guardaparques, pues nos contaron también un poco de lo que se puede encontrar allí en estos recorridos, que básicamente muestra ese buen estado de conservación del área protegida, y que eso justamente se da gracias al manejo efectivo que se le ha venido dando por estos 30 y piola de años que tiene el Parque Nacional. Mi nombre es Albert González, biólogo, tengo el cargo de profesional de ecoturismo. El recorrido que desarrollamos en la noche fue un monitoreo herpetofauna, ¿sí? Estábamos mirando todos los herpetos que estaban asociados a la quebrada de la Guada. Iniciamos el recorrido observando Rhinella marina, que es muy abundante, es una especie de sapo que habita en la ensenada de Utría. Posteriormente observamos Botrus asper, la talla X, ¿sí? También es muy común encontrarla en la ensenada de Utría. Y cuando, a medida que fuimos internándonos en la selva, pues básicamente ya cambiaba la diversidad. Ya encontramos más arácnidos, algunas hormigas, veíamos algunos insectos, muchos zancudos, ¿sí? Sobre los árboles encontrábamos hila o hili de especies de ranas que para mí son de las más evolucionadas, porque estas especies se pueden encontrar en todos los ambientes. Uy, es mágico, la verdad, este es el sueño ideal. Yo creo que este es uno de los lugares más prístinos, más privilegiados, ¿sí? Poder encontrar la fauna y flora que habita en el Parque Nacional Natural Utría, pues es único, ¿sí? Esto es magia, esto es energía, es belleza. A futuro lo que queremos es mantener y crear nuevos acuerdos de conservación con las comunidades. Parques no es una institución que haga conservación sola. Parques también depende mucho de la articulación interinstitucional y comunitaria. Entonces creo que una de nuestras misionalidades es poder ratificar los acuerdos de conservación que ya se tienen a través de las diferentes figuras que les decía ahorita, regímenes especiales de manejo, acuerdos de uso, etcétera. Traer también otras instituciones que quieran venir a hacer investigaciones y aportar desde la ciencia para tomar medidas efectivas de manejo. Entonces nuestra misionalidad está orientada frente al fortalecimiento de esa articulación interinstitucional y comunitaria que nos permita seguir conservando muchos más años hacia adelante, manteniendo, como lo dice nuestra constitución y nuestra misionalidad, la diversidad biológica y cultural representada en las 64 áreas protegidas del país. La conservación necesita de espíritus alegres, de espíritus aventureros, de espíritus comprometidos. Y creo que eso se ha logrado tanto en el equipo de guardaparques que están en este momento haciendo acciones de manejo en el Parque Nacional Natural Utría a través de las diferentes estrategias que tenemos, que es educación ambiental, ecoturismo, prevención, vigilancia y control, investigación y monitoreo, restauración ecológica, pero también esas comunidades que trabajan con nosotros, esas comunidades negras, esas comunidades indígenas que se comprometen también con el cuidado, que quieren mostrarle a los que vienen de afuera esa diversidad cultural, digamos, esa representatividad de su territorio, y que ellos mismos nos ayudan a entender cómo se debe conservar. Yo invitaría a todas las personas que tienen alguna relación directa con este ecosistema a que lo conserven, a que si lo han degradado empiecen a encontrar mecanismos que les permitan su recuperación, porque hay muchos beneficios alrededor de un sistema natural saludable. Además de que es una forma en la que las personas se pueden ir vinculando con su territorio y a través de ese sentido de pertenencia empezar a entender lo que significa habitar un espacio como estos. Entonces, más allá pues de los beneficios ecosistémicos que pueden traer, también es la identidad que se obtiene a través de uno decir que es una persona que vive cerca de un manglar, cerca de un coral. Eso es una cosa muy particular y especial en el mundo. Entonces, me parece que hay ahí siempre mucho que ganar.
quien vive esta experiencia es quien lo goza, ¿sí? Y al gozarlo debe ser de una manera responsable, cumpliendo las normas de parques nacionales y respetando también las tradiciones culturales de las personas acá de la región, que entiendan cómo es el territorio, porque no es un turismo masivo el que se vive acá, es un turismo de naturaleza, es un turismo de compenetración con nuestros ecosistemas y de respeto a nuestro medio ambiente. Si la Ensenada, si no existiera el Parque Utría, te digo que las comunidades no tendrían futuro, porque nosotros aquí estamos conservando todas las especies, todos los ecosistemas, todos estos recursos que son servicios ambientales para las comunidades. Y si esto no existiera, aquí habrían hoteles, la Ensenada, no existirían los arrecifes coralinos, no existirían los manglares, ¿sí? Parques Nacionales tiene que convertirse en el lugar de todos, ¿sí? Si todos hacemos buen uso de este espacio, pues nos vamos a enriquecer de cultura, nos vamos a llenar de conocimiento en cuanto a la flora y fauna que habita en este espacio, y bueno, a cuidarlo, ¿sí? No va a estar para siempre, y la verdad es que esto es mágico. A futuro veo un trabajo comunitario fortalecido, ¿sí? En donde las comunidades que colindan con el Parque Nacional Natural Utría podamos hacer uso de la mejor manera de todos estos escenarios, de todos estos espacios, que finalmente pues tiene que convertirse en una alternativa de generar oportunidades de vida, calidad de vida para la región, ¿sí? Y esa es una de las funciones que tratamos de hacer desde acá en ese trabajo comunitario. El Parque Nacional Natural Utría es de todos y para todos. Bienvenidos cuando deseen realizar sus actividades en esta zona del Pacífico colombiano. Bueno, el mensaje que le queremos dejar a todos los colombianos y a nivel mundial es de que cada uno de nosotros debemos de conservar esas 64 áreas que hay en el país, porque estas 64 áreas cumplen unos bienes y servicios ambientales en el territorio para el tema cultura, ambiente, vivienda, y permitir también los bienes y servicios ambientales de los recursos hídricos para nuestras comunidades locales y para el país. No, pues yo he tenido el placer de visitar todos los parques nacionales del Pacífico. Llevo ya 5 años trabajando en parques y he venido más o menos 4 veces al Parque Nacional Natural Utría. Y para mí es el parque más hermoso del Pacífico colombiano. ¿Por qué? Porque tiene una gran diversidad de ecosistemas, de fauna, de herpetofauna, de aves, la migración de las ballenas, los corales. Creo que es un parque que tiene muchos ecosistemas representativos y en todos encuentras una diversidad biológica impresionante que te puedes maravillar allí. O sea, este parque es un paraíso. Tanto cuando hace un buen clima que ves las aguas totalmente azules como si fuera el Caribe, como cuando llueve mucho y ves la neblina cayendo por las montañas. O sea, este parque es una obra de arte, es la representación más hermosa de un sueño hecho realidad.